Hey, ¿qué pasa? Aquí Dante 1008. ¿Cómo está mi pana? Te tengo un nuevo videito acá en el canal. Y por fin, mi pana, estamos en la temporada número 1 de Black Ops 6 y de Warzone. Volvemos con Warzone también, mi pana. Vamos a mostrarnos esas armas meta que están en el meta ahora mismo, que son las de Black Ops, obviamente, porque ellos obviamente suben las de Black Ops. Pero vamos a reaccionar y aquí te voy a mostrar y te voy a decir si vale la pena el pase de batalla Black Cell y el normal. Y mi pana, yo me compré la edición full, así que me vino con el Black Cell y me vino con varios niveles del pase de batalla desbloqueados, porque también me vino con las otras skins que venía con esa edición. Entonces me la compré porque valía la pena. Igual me tenía que comprar Black Cell para enseñárselos a ustedes, así que para que ustedes vean si se lo tienen que comprar o no. No es que yo tenga que decir por ustedes, sino simplemente yo lo compro, gasto el dinero y les digo si vale la pena o no vale la pena. Y estoy muy emocionado porque he visto algunas cositas que me han parecido súper bien. Aún no he visto nada, esta es la primera vez que hablo del juego, pero lo vi en algunos videos. Y quería yo traérselos aquí al canal. Así que sin más preámbulos, sin más nada, lo único que queda es, mi pana, que le dejes el botoncito de suscribirte, le des like, comentes y compartes. Y me digas acá abajo en los comentarios, ¿qué te parece a ti este pase de batalla? Y si para ti vale la pena, aquí lo vamos a ver. Y bueno, comenzamos acá con las 20 fichas que les estaba comentando. Y vamos a ver, dice modo de extensión, cambia con nada. Ok. Entonces, supuestamente yo estoy en... ¿Qué? Ok, esto ya no es como antes, sino que... Ok. Ajá. Entonces, ya esto es el Black Cell, ¿verdad? Vamos a empezar por acá, por el Black Cell. Lo primero que nos dan son unas moneditas. Luego nos vamos a dar la Goblin, que realmente no es nada buena ni en zombie ni en multiplayer, a menos que jueguen hardcore. Si juegan hardcore, está más God. Pero la skin está, muchachos, no me lo van a negar. Brutal, 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 brutal. Quiero como verla. No sé si puedo como verla. Aquí está. Miren, o sea, de verdad, de verdad, de verdad está muy linda. O sea, hay que reconocerlo que está increíble esta skin. O sea, me gusta, prendida en fuego. Empezamos bien con el Black Cell. Coño, por fin muestra las ejecuciones. Bien, bien, Activision. Algo bien por ahí, vamos bien por ahí. Ok, esta es la de la clásica de la... Esta es la como una llena, pero de fuego. O sea, está bien, está bien. Luego tenemos insignia del clan de Black Cell. Muy bien, solamente esto es como que decirle a todo el mundo pago el Black Cell y ya, eso es todo, no tiene gran cosa. Luego vamos con esta skin, creo que es reactiva si no me equivoco, pero miren esta belleza, mi pana. Está brutal, díganme si no está brutal, díganme si no está brutal, díganme, díganme. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios, no está brutal, Dante. A ver, para dar un dislike a ese comentario, porque esto está increíble. Y bueno, digamos que este Black Cell, me gusta este emperador de Black Cell. Está realmente bonito, la verdad, no me quejo. Bastante detallado, súper bien. No es tan llamativo como normalmente los Black Cell son. Así que muy bien por ahí. Luego tenemos, creo que este es el... No, este también es Black Cell. Así que tenemos puntos dobles. Oh, una skin de granada. Explosión fragmentada, excepcional. Super explosión. Hay que verla in-game a ver qué tal. Luego tenemos esta skin de la Tanto, que está bonita, la verdad. En verdad, te voy a ser sincero, parece una skin que vendría con un bundle, así que por ahí va bien. Luego una rosa para las armas, que es un sticker, whatever. Y la operadora nueva, que está... Realmente yo pensé que esta era la peor que ya teníamos, que en el zombie está buscando a su hermano. No me acuerdo, creo que se llama Maya. Pensé que era Maya, pero no es. Realmente se parece bastante. Oh, me equivoqué. Aquí viene el Black Cell. Ok, la del Black Cell. Mi pana. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Me gusta por ahí bastante. Me gusta bastante. Ok, sigamos. Tenemos este llaverito, cualquier cosa. Este es una tarjeta de visita. No, normal. Ok, tenemos aquí la escopetilla. Que esta skin de la escopetilla está... Normalita, la verdad, normalita. Ya empezamos, vamos un poquito flojo, un poquito flojo. Una calcomanía. Sí, no, esto es un graffiti, disculpe, un graffiti, porque ahora tenemos graffiti de nuevo. Ok, esta M16, XM4, que es una M16,
está bien bonita, la verdad. Yo la vi antes en el, como que en la ruta del pase de batalla, y se veía bastante bien. Lo único que no me cuadra como mucho es el cañón, porque no va así, o sea, como que un cañón que no va con el arma, es burda de raro. Así que, pero está bien, vamos a ver la del Black Cell. Ok, la del Black Cell, increíble, mi pana, increíble, de verdad es increíble. No, de verdad está bella, no, para que no vamos a mentir, está bella, está bella. Esto es una arma bella. Y esto con la materia oscura se debe increíble. Ahorita ya vamos a ver con eso. Luego seguimos por aquí con una tarjeta de visita. Tenemos un adhesivo grande. Tenemos otra ejecución. A ver qué tal. Me gusta, me gusta. Seguramente va a ser molestar a la gente. Así que esa es la que necesitamos. Luego tenemos aquí una calcomanía del arma. Y tenemos otra skin. Este es para la M16, pero la ametralladora ligera. Que la verdad... está bien, está bien. Le doy un 6 de 4. Un 6 de 4. Le doy un 6 de 10. Vamos a ir ubicando todo por números. Así que esta es un 6 de 10. Está siendo la Black Cell 8 de 10. La normal sería una 7 de 10. Esta sería una 6 de 10. Esta skin sería una 7 de 10. Esta sería una 6 de 10. Esta sería una 9 de 10 y esta sería una 8 de 10. Espero que estén de acuerdo conmigo, y si no, pues me lo dejan en los comentarios, mi pana, que yo quiero saber si estás de acuerdo o no. Te cuesta mucho. Ok, vamos con el Black Cell de nuevo. Primero la normal. Es una mierda, la verdad. Esto le vamos a dar un 3 de 10. Porque esto fácilmente pudo venir con el juego. Y la de Black Cell parece más como Jason. Así que le voy a dar un 6 de 10. Está bien, pero no es tampoco la gran cosa. Entonces, sigamos. Vamos aquí con otra granada de conmoción. Aspecto, está bien. Tengo que verla, la apetite. La pelé. Bola 8, que es un amuleto para el arma. Y tenemos a Maya. Esta sí es Maya, mi pana. Esta Maya está de pinga. Me gusta. Vamos a verla completa. Es una skin... mejorada, la verdad. No es tampoco la gran cosa, pero digamos que está bien. Oh, aquí tenemos el nuevo arma. Que esta la vamos a llamar la Mac. Porque parece una Mac. ¿Se acuerdan la Mac del Warzone anterior? Pues parece una Mac. Es una Mac. Luego seguimos por acá, mi pana. Tenemos una skin del bate. Que la verdad ni la voy a poner porque está normalita. Luego tenemos una tarjeta de visita. Está cool. Una skin de arma que es la AK-74. Está cuanto menos interesante, pero no le doy un 5 de 10, la verdad. Luego vamos con Black Cell de nuevo. Tenemos esta operadora nueva que se llama Bailey. Y la skin normal, te voy a decir, me gusta. Está bien. Ahora vamos con la Black Cell. Está cool, está cool. Yo creo que a las dos le doy 7 de 10. A las dos le voy a dar 7 de 10 porque las dos están finas, la verdad. Vamos de nuevo con este adhesivo grande de XP, emblema, proyecto, fusil de asalto, Goblin. Otra Goblin por aquí, muchachos. La verdad está bonita, está bonita. Le vamos a dar un 6 de 10. Está bastante bonita. Hay que verla con los otros camuflajes, pero cool. Luego tenemos la escopeta marina, la normal. Vamos a darle, por sus detallitos, un 6 de 10. Y a la Black Cell le voy a dar 7 de 10, la verdad. No está, aunque está con munición de fuego, quizás quede burde bien. Así que vamos a darle 7.5. Luego nos vamos acercando a la página. Estamos en la página, no creo, la página 6. Entonces todavía vamos a mitad de, casi a mitad de pase batalla. Una skin para la pistola. Luego tenemos la nueva Creep. Si se acuerdan que en el Cold War estaba la Creep, bueno, está la Creep de nuevo. Ya la probaremos a ver si es meta. Y un chicle para los zombies. Y una retícula que normalita, la verdad. Luego vamos a la mitad del pase de batalla. Entonces tenemos la tarjeta visita, dragón calibre. Oh, ok, tenemos los alientos de dragón para las escopetas. Solo tenemos dos escopetas, pero hay que ver qué tal se comportan. Luego tenemos destripador, que este cuchillo la verdad puedo vivir sin su existencia, así que por ahí vamos bien. Luego tenemos una presentación para cuando ganas en el multiplayer. Ok, no vi de nada.
Vamos ahorita con skin. Esta skin está 2 de 10. Black Cell. Cinco de 10. Luego, este es un fusil de precisión. Está cuanto menos interesante, pero no me mata, no sé, no es mi estilo. Así que le vamos a dar 6 de 10. Luego tenemos graffiti, tenemos longitud de onda, que sería un adhesivo grande. Luego tenemos la pistolita esta, que esta aquí está bastante chafa. Luego tenemos una calcomanía de arma que está linda, la verdad. Tenemos aquí otro caramelo. Coño, por fin un caramelo de estos extravagantes. Luego tenemos acá, voy a quitar rapidito y vamos a ver. Tenemos esta arma que es la Sharp Cuff. Está bonita. Pero es, como les digo, no me mata como este tipo de skin. Así que le vamos a dar un 6 de 10 para no ser tan crueles. Porque, ajá, como a mí no me gusta, a lo mejor a ustedes sí les gusta. La Black Cell, pues más de lo mismo. Está bonita. Así que le vamos a dar un 7 de 10. Este con el bate. Remate. ¿Será que lo manda a volar? Si lo manda a volar, está increíble. Una skin para el carrito, un aspecto para la racha del carrito. Otro. Ese está bueno, ese está bueno. Me encanta, ese me gusta, me gusta. Una skin para la Bullfrag, la PP90 900, perdón. Está bien, normalita. Le voy a dar un 6 de 10, la verdad. Luego tenemos acá Black Cell, que vamos a poner una piloto que se ve cabezoncísima. Este es un paraíso para los snipers. Le vamos a dar, no sé, 4 de 10. No está tan mal, pero ese casco lo odio. Y en el Black Cell, por supuesto que le vamos a dar 4 de 10. Malísimo. Sigamos acá, ya vamos por la página 10. Tenemos una skin de la Model. La Model, muchachos, la Model. Decay, normalita. Tenemos una retícula, normalita. Tenemos un aspecto para la torreta, muy bien por ahí. Y una tarjeta de visita. Luego tenemos una ametralladora ligera que está en Black Cell. Parece la Bruen. Le vamos a dar 7 de 10, me gusta. A esta le vamos a dar, viéndola así por encimita, vamos a darle unas 5 de 10. Luego tenemos por acá, tenemos fusil táctico tal. Esta skin está de la mierda, la verdad. Y tenemos este operador que no me gusta mucho. Y está esta skin, 4 de 10. Es raro, o sea, el pase de batalla empezó bien, pero ha ido decayendo poco a poco. O sea, ya estoy perdiéndole como el gusto. Y nada, vamos con la SAU. La SAU, que es la arma nueva, que es la que les dije que era una MAP. Esta skin está linda, la verdad. Le vamos a dar 7 de 10. Está muy bonita. Vamos a la del Black Cell. La del Black Cell, como es más de lo mismo, pero, o sea, es que está bien, me gusta, pero, o sea, no copien y peguen el diseño, pónganle otro fuego, otras cosas, no sé, todas se parecen como mucho, la verdad. Y le vamos a dar por eso un 7 de 10, 7.5, para ser justos. Ya vamos en la página 12, mi pana, y tenemos este cuchillo que puedo vivir sin él, la verdad. Luego tenemos el C4, C9, perdón. Está bonita esta skin, le voy a dar un 8. Está linda, se ve tryhard. Graffiti, nada, emblema. Y tenemos ficha consumible. Luego tenemos acá. Este operador está fino. Le vamos a dar un 7. Está lindo. Está cuanto menos interesante. Y luego tenemos el Black Cell, que es el mismo, pero con los mismos detalles. Así que le vamos a dar un 7.5. Luego ya vamos en la 13, muy pana. En la 13. Y tenemos una skin para la. Ajá, esta es la que es de ráfaga. Está bonita, la verdad. Le podemos dar un 7. Vamos a darle un 7. Tenemos esta skin para esta operadora que está fino. La verdad, esta skin me gusta. La vi en la ruta y no se ve nada mal. Y es flaca. Así que nada, le vamos a dar a esta un 7. El sniper. Está bonito. Le vamos a dar un 7 también. Y la verdad, esta skin está de pinga. Nairín.
Así que le vamos a dar a esta skin un 7.5. Tenemos esto que es un emblema. O es un remate. Vamos a este remate a ver qué tal. Ok, me gusta, me gusta. Ese está, está fino. Vamos a ver cómo es este. Este creo que es un baile. Oh, shit. Apacagando está. Mira. ¿Qué le pasa? Ah, le dolió la espalda. Ok, ok. Vamos a ver con la final, que es para la creep. ¡Mi pana! Esto está demasiado bello. Epa, esta skin está increíble. Esto está demasiado increíble, pana. Y esta creo que ni siquiera es el Black Cell. Está rechísima. No, no, esta está demasiado increíble. No, no, es que no me muestren esta mierda. Oh, que tiene detalles y cambia de color, es reactiva. No, no, no. ¡Ah! Toma, 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 toma. Toma mi dinero. Ah, ey, 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 ey. Esta le vamos a dar 10 de 10 a las dos. Las dos están increíbles. Me gustó más esta, no les voy a mentir. La de normal, la de el no Black Cell. Pero es que la del Black Cell es reactiva. Está increíble. Está increíble, mi pana. Bueno, llegamos a esta parte del video donde les voy a decir, mi pana, si te ha gustado mi contenido, por favor suscríbete. Déjame acá en los comentarios qué te ha parecido este pase de batalla. Ya lo vamos a poner a probar. Voy a estar en directo en Twitch, te lo dejo por acá abajo. Y vamos a ver una cosita. Viendo todo, el pase normal, la verdad le voy a dar un... por esta arma final, por solamente esta arma, le voy a dar 6.5, la verdad. Y vamos a decir que vale la pena por esta arma, no lo sé. En realidad sí, vamos a decir que sí vale la pena. Son 1100 Call of Duty Points. Este, vale la pena. Ahora vamos con el Black Cell. El Black Cell, la verdad, las skins todas están muy bien. Todo está demasiado de pinga. Son como las temáticas son un poco repetitivas en cuanto al diseño de las armas. Pero la verdad, obviamente las de $30 son las mejores skins. Y fue las que le dieron mejor puntaje. Así que el Black Cell por ahí sí tiene 7.5. Yo creo que hasta le podríamos dar un 8. Es un buen Black Cell, la verdad. Es un pase de batalla normalito, pero es un buen Black Cell. Entonces vale la pena comprar el Black Cell. Ese es mi... en lo que determino. Así que tú dímelo en los comentarios. Cada quien hace con su dinero lo que quiera. Pero el Black Cell a mí me gustó. Así que vamos a ver qué tal se ven estas armas. Cuando las saquemos, las voy a traer acá en el canal. Así que mi pana, no olvides suscribirte y darle like. Y nos vemos en la próxima. ¡Let's go!